Por la inactividad económica generada por la pandemia del coronavirus, el gobierno del estado, la sociedad civil y el sector empresarial iniciaron el proyecto Yucatán Solidario, plataforma digital para promover de forma más rápida, confiable y eficiente la donación de apoyos a favor de los que más lo necesiten. En respuesta al llamado del gobernador Mauricio Viladosal para solidarizarse con quienes más resienten la situación, surgió el proyecto que une esfuerzos entre autoridades y ciudadanía por medio de la página electrónica www.yucatán.solidario.mx, que concentra las acciones de apoyo de la sociedad civil organizada e iniciativa privada. Los interesados en ayudar podrán donar alimentos perecederos y no perecederos, medicamentos e insumos médicos, así como apoyos económicos para ayudar a la población vulnerable de forma ágil y directa. Yucatán Unido de la Contingencia, Fundación por la Salud en Yucatán AC. Fundación Bepensa y el Banco de Alimentos de Mérida AC son las iniciativas que forman parte de la estrategia. Con un clic, los interesados tendrán a su alcance la información necesaria para hacer sus donativos a cualquiera de las cuatro iniciativas mencionadas. También se cuenta con un apartado especial para que aquellas empresas u organizaciones que deseen realizar algún donativo en especie lo hagan con facilidad y rapidez. En el sitio web también pone a disposición de la ciudadanía la de descripción de cómo las cuatro iniciativas ciudadanas y empresas apoyan a la sociedad en la contingencia sanitaria y la entrega de los apoyos que se reunieron por la generosidad y empatía de los donadores. TeleYucatán te informa. TeleYucatán te informa de lunes a viernes 8 de la noche con Lenny Magaña y Carlos Rodríguez.